Hola Cronopios, hoy les voy a enseñar a modelar una de estas tres máscaras en plastilina. Lo primero que vamos a necesitar será un cartón, una escuadra, un cepillo de dientes, que ya no usen, claro. Algunos objetos que tengan a la mano que puedan usar para modelar la plastilina. Un cúter, un alambre de 15 a 20 centímetros, un peine que ya no usen, unas pinzas de punta y nuestra plastilina. Primero vamos a preparar nuestra herramienta. Este alambrito lo vamos a sostener con nuestras pinzas justamente a la mitad y este extremo lo vamos a subir para que el otro lo cruce y vamos a tener esta forma en la punta como un triangulito. Lo vamos a sostener con nuestras pinzas con mucha fuerza y vamos a enderezar otra vez para que nos quede con una forma de triangulito en la punta. Vamos a apretarlo un poquito más de este lado y lo vamos a sostener. Vamos a separar un poco las puntas para que nos deje manipularlo mejor. Y justo las puntas las vamos a doblar hacia adentro como si fuera un ganchito. La otra también la vamos a doblar hacia adentro para que nos quede otro ganchito y así no nos vaya a picar la mano. Ahora vamos a preparar nuestro cartón y ahora le vamos a quitar las orillas que están maltratadas. Nos vamos a apoyar de nuestra escuadra y nuestro cúter. Y vamos a cortar una tira. Esta va a medir aproximadamente 4 dedos o 5, el tamaño de su mano. Y la voy a cortar a la mitad. Ya nos quedan dos pedacitos, le quito los excesos y los voy a poner en una esquina. Ahora con nuestra plastilina vamos a moldear una bolita chiquita como el tamaño de nuestro soporte. Más o menos se ve el tamaño y entonces sí. Ahora la voy a amasar un poquito para que quede más manipulable y la voy a poner en mi cartón. La voy a pellizcar un poco por todas las partes y después la voy a aplanar con mis manos. Esta podría ser la figura de un rostro, o si no les gusta pues ya le quitamos las orillitas. Y hacemos una forma de cilindro y la aplastamos. Ahora más o menos vamos viendo la forma base de un rostro, como si fuera un óvalo. Y la aplastamos para que quede un poquito chatita. Ahora con nuestra herramienta que hicimos para desbastar, voy a quitar los excesos de las orillas. Todas las orillitas de mi rostro se los voy a quitar para que me quede un poco más chata.
justo a la mitad, voy a dejar una línea. Y esa línea la voy a dividir justo a la mitad. Ahora, esta mitad de aquí abajo la voy a marcar justo a la mitad y así otra vez a la mitad, la otra línea. Ahora voy a hacer un cilindro muy pequeño con plastilina. Y este cilindro tendrá el tamaño de la segunda mitad, que sería el tamaño de la nariz. Ahora este cilindro tiene el tamaño de la nariz y con los dedos nos vamos a apoyar para hacerla como forma triangular, como un triangulito, como una pirámide. Y con dos bolitas de plastilina vamos a hacer lo que sería las fosas nasales. Las ponemos y le vamos dando forma de triangulito, de pirámide. Ahora, este paso es importante. Lo que vamos a hacer es unir la nariz al rostro. Puede ser con nuestro palito o en este caso con un clavo. Vamos a pegarlo totalmente, que no se vea esa separación. Que se vea solo una pieza, la nariz y el rostro. Lo vamos a pegar por todo el contorno, toda esa línea que divide, lo vamos a unir. Vamos a tomar un poco más de plastilina y vamos a formar otro cilindro, pero del tamaño de la frente. Este nos va a servir para darle volumen a la frente. Lo apachurramos con el dedo y ahora con nuestro cepillo de dientes, la parte que está plana lo vamos a unir de la misma manera que lo hicimos con la nariz, pero ahora con la frente. Ahora por este lado vamos a ir respetando donde va a ir la cuenca del ojo, entonces lo hacemos un poquito más despacio y siempre respetando la cuenca del ojo. Aplanamos la ceja y le vamos dando textura. Ahora con nuestro palito le vamos a dar forma de triángulo justo para dividir las cejas. Entonces ahí le damos y le aplastamos. Nos podemos apoyar con nuestro cepillo para todas esas líneas que se le formaron, aplastarla. Lo dejamos bien planito para que tenga la textura de la piel. Ahora con nuestros dedos le vamos a picar un poquito en la cuenca del ojo y vamos a unir la nariz para que no se vea la separación. Vamos a tomar un poco más de plastilina y vamos a hacer un pequeño cilindro. Justo a la mitad vamos a tener dos esferas y estas dos esferas van a ser los pómulos.
respetamos las cuencas de los ojos y le damos forma a los pómulos y vamos uniendo con nuestros dedos. Vamos a hacer otro cilindro, este un poco más pequeño, que nos va a ayudar a darle volumen a los labios. Y con el palito, que está un poco más chico, nos va a permitir llegar a esas zonas donde nuestros dedos no alcanzan. Entonces nos vamos a apoyar y lo vamos a pegar todo por todo el contorno, toda esa línea que marca la separación. Y ya con el cepillo de dientes, con la parte plana, le vamos a quitar estas rayas. Ahora, con la plastilina que nos quedó, vamos a hacer una bolita y de nuevo un cilindro. Este cilindro va a tener el tamaño de la barbilla y le vamos a dar forma a ese cilindro de triangulito para que tenga la forma de la barba. Nos podemos apoyar con nuestro palito otra vez y darle un poco más de forma. Lo que voy a hacer es picarle con el cepillo, con la parte plana, y darle vueltas para que nos deje la marca de un círculo, de una esfera. Lo apachurramos y nos deja un círculo más perfecto en las cuencas. Esto nos va a servir para que entren los ojos. Le aplanamos los excesos y le damos esa forma circular. Hacemos dos cilindros para las cejas. Y le vamos a dar textura con nuestro peine. Con nuestro palito nos podemos apoyar para darle unas líneas más claras y para unir la ceja al rostro. Ahora con nuestro clavo le vamos a dar forma a las fosas nasales. Lo metemos y le damos un poco de vuelta. Lo metemos y le damos vuelta. Y con la punta vamos a dibujar los labios. Le vamos a hacer la boca para un lado y de nuevo para el otro. Le vamos a dar la forma a la boca, como si la tuviera abierta. Y con un poco de plastilina vamos a hacer la lengua, como si estuviera sacando la lengua. Esta lengua va a tener la forma de una gotita o de una hoja. Por una parte puntiaguda y por la otra circular. La aplanamos para que nos quepa en la boca. Por la parte puntiaguda es por donde la vamos a meter. La metemos y con un palito nos vamos a apoyar para pegarla. Por la parte de adentro le dibujamos una línea a la lengua y la pegamos. Nos aseguramos de que esté bien. Ahora con el dedo nos vamos a apoyar con la barbita y le vamos a dar esa textura de barba. Le quito los excesos. Y le doy forma a la barba.
Con un poco de plastilina voy a hacer un cilindrito, lo divido en la mitad y hago los ojos. Si una no entra, le quito exceso, le doy otra vez forma con el cepillo y lo vuelvo a meter. Ahora, así nos quedó. Con el clavo le voy a dar unos pinchazos para que quede como el iris. El iris será un hoyito. Y estamos por terminar. Con el cepillo le vamos a dar textura a toda la piel. Listo. Le paso un poquito por la barbilla para quitarle las pelitas que quedan. Quito el exceso y la pongo en el soporte. Listo, tenemos nuestra máscara. Tiene textura y todo, ¿no? Hasta luego, cronopios. Bye.